Hola chingones, ¿cómo están? Sabadito Pitero de Figuras Piteras con historias piteras, así de piteras como yo y este canal. Qué chingón, ahora sí ya puedo mover el cuello, papitos. Ya estoy mejor, ya ven que el video pasado estaba todo tieso, pues ya estamos al 100. Eso es todo chingones, así que con toda la actitud vamos a darle. Les voy a platicar un poquito de cómo es el proceso de creativo para mis juguetes como ya sabrán algunos eh, dermüll significa la basura en alemán por eso se llama dermüll toys este canal y pues todas las figuras que ustedes ven aquí que yo fabrico parten eh, el 90 de las veces parten de la basura de objetos que me encuentro tirados así que eh, pues es, es de la manera en que yo conecto con el material, ¿no? De repente encuentro un pedazo de basura, digamos. Luego lo analizo y digo, ¿qué quiero proyectar con esa basura? Y de ahí ya tomo la decisión de qué material va a llevar o qué acabados va a llevar. Por ejemplo, hice ahora unas, este, unos muñecos monocromáticos. Los monocromáticos son... Esas figuras que vienen, eh, todas de un solo color, son piezas básicas en, en el juguete pitero, así que pues quise representar un poquito eso. En esta ocasión me, me llegaron puras manitas, como que eran de unos Power Rangers o no sé, así medios bootleg, y llegaron las manitas de colores, entonces yo lo que hice fue crear estas, estos seres... Y pintarlos del mismo color de las manos, haciéndolos una mini colección de figuras monocromáticas. Son cinco diferentes. Y pues aquí el, el factor de la basura eh, fueron los bracitos, ¿no? Todo lo demás pues ya es, es hecho por mí. Y les voy a enseñar el amarillo. Se ve que eran como unos juguetillos bootleg y me llegaron las manitas. Este entre pedacera de juguetes así que yo los convertí en estos monos monocromáticos me pareció buena idea es la primera vez que hago eh, muñecos monocromáticos normalmente pues les pones un poco más de detalles estos me gustaron así como, como se vieron y quise intentar como experimentar un poquito ese factor de, de todos de un solo color a veces Piensa uno que, que si mete un solo color o no pone los detalles, la pieza pierde un poco de, de esencia. Pero creo que me gustó el resultado. Eh, ya juntos se ven bastante chidos. De hecho, voy a ponérselos. Eh, no tengo nada para mostrarles, pero se los voy a poner aquí, miren. La verdad es que me gustó mucho cómo se ven juntos. Miren. Ahí. Y ahí están, miren. Están cagados, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son. Eh, los monocromáticos y siguiendo un poco con el tema de, del, del proceso creativo que yo hago con mis piezas. Hace poquito me, mi papá me dijo, oye, en la despensa encontré esta cajita. Esta cajita es de tés. Mi hijo me pareció chistosa la cajita bonita. Eh, no sé si la quieras y para, para algún para algo te ha de servir no típico mexicano que pues guardas cosas así de eh, la caja y la abres y hay botones y hay perrada y media o este nosotros somos muy <laughs> muy, muy típicos en, en ese aspecto no es de un bote de yogur de fresa así se ve delicioso helado lo abres frijoles tet <laughs> Siempre pasa, o la típica caja de galletas de la abuelita que la ves de metal y dices, híjole, unas galletitas, unos dulces, los abres y hay botones, o es costurero, o ya metió un perra de y media. Eso es muy de nosotros, no sé si sucede en otros países, pero en México es tipicazo, ¿no? Es, es clave, ¿no? Entonces mi papá me regala esta caja de té. La cual se me hizo bastante interesante porque pues no está muy... Su acabado no es muy fino. Yo todavía le di una, una lijada para desgastarlo un poquito más. Y me pareció bonita la cajita. Entonces, a partir de ahí, creé este personaje que se llama el dios del té. El dios del té, vamos a verlo aquí. Igual está este, inspirado en, en alguna figurilla prehispánica. Y pues es depende también de, del objeto, la personalidad que le doy al juguete. Es decir, en, las, en estos, en los monocromáticos, pues encontré los brazos y dije, estaría chido hacer un equipo de güeyes de, de con brazos este, monocromáticos, ¿no? Por, porque ya me daba la misma pieza, la basura, pues me daba ya la esencia de la pieza. Así que, pues esta me dio esta. Esta idea de crear ahí un muñequito que tuviera así como... Pues no sé, me pareció chida la idea de... de... Miren, aquí está. Trae un té ahí amarrado. Y este... Y pues me pareció chido, me pareció chido. Es el... el pues sí, el, el carácter que le quise dar a esta figura. Esta figura es pieza única. Casi siempre eh, lo que sale de la basura son piezas únicas por lo mismo, porque yo no puedo a veces encontrar muchas cosas. Les tengo que, que comentar que sí, de repente he hecho pues un poco de trampa, veo algo que me gusta o una figura de algún desodorante o, o una pieza que me llame la atención intervenir. Y entonces por algunos meses consumo ese producto para juntar ciertas piezas. Eh, eso me pasó con. Eh, bueno, después les mostraré con, con algunos ejemplos. Pero sí, siempre me pasa. Yo soy un enamorado de las formas. Entonces, cada vez que veo tapas de champús, este. Eh, tapas de pasta de dientes, voy recolectando y, y voy creando. Hubo un momento en mi vida que empecé a almacenar un montón de basura y no estaba produciendo, pero ahorita ya ando así y ando al 100 sacando cosas. Entonces casi siempre trato de, de ya no acumular, al menos que ya traiga el proyecto en puerta. Y pues así es como salen algunos de mis juguetes. Es mi mayor inspiración la basura. De hecho, eh, pues algunos juguetes que tengo acá atrás. Son hechos con pedacera de, de juguetes. O sea, basura, basura de juguetes o juguetes que se fueron a la basura. Y yo creo estos mutantes, miren. Están chidos, ¿no? Me encanta eh, ensamblar y mezclar todos estos estilos para hacer piezas únicas. Todas estas piezas a mí me llegan en cajas. Eh, todos incompletos, todos rayados. Todos dados a la madre y pues yo selecciono de ahí las piezas que me gustaría intervenir o que me gustaría unir o convertirlas en otro artoy. Así que pues esa es la vida de Dermul Toys. <laughs> así es como, como, como van mis procesos de diseño. Soy un amante, así amante de, 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 de las cosas. Yo digo que, que si ya metieron... Eh, ...lana y tiempo y diseño... En, 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 ...en algo para un producto... ...un envase o algo... ...aprovechemos eso... ...que es gratis... ...porque de repente... ...uno como diseñador quiere... Eh, ...hacer mil formas... ...y quiere hacer muchas cosas... ...que a veces... ...o la lana o los procesos... ...son súper caros para llegar a eso... ...entonces yo trato como de adoptar... Eh, eh, ...esa mentalidad ¿no?... ...de agarrar basura... ...transformarla en Art Toys... Y eh, pues es mi mayor inspiración. Casi siempre eh, la, la basura termina adentro y no, no lo percibes, no percibes la basura como tal. Pero he hecho algunos juguetes que sí dejo la pieza tal cual me la encontré, ¿no? Así que pues es eso chingones. Ya les di toda una explicación de mi chamba. Pero creo que si era necesario ya estaba yo aventando mucho video eh, pitero y no les había explicado estos procesos creativos que yo tomo. Es ahora cuando mucha gente me dice, oh, pues sí veo que haces juguetes y la madre, pero ¿por qué te llamas Dermiul de Toys o por qué en tu logo aparece un bote de basura? ¿Eso qué tiene que ver? Entonces pues quise explicarlo en este videito. Para que, pues, ustedes también estuvieran un poquito familiarizados con los procesos que yo hago. Y hoy le toca la historia pitera a esta, a esta piececita, el rey del té. Para eso vamos a convertirnos en camaleón galáctico con mi casco de camaleón galáctico para poder contar la historia. Así que, vámonos. Listo. Antes que nada, esta figura... Se llama el dios del té, no el rey del té. Todo, güey. <laughs> y bueno, la leyenda dice así. Esta caja fue encontrada en las catacumbas de una iglesia. Eh, por ahí estaban haciendo un trabajo de restauración y se toparon con esta cajita. Esta cajita estaba acompañada de unos relatos escritos a mano donde explicaban que la leyenda eh, dice algo así, en tiempos de la conquista, mientras los españoles se querían apoderar del territorio mexicano, eh, vieron que durante la construcción de iglesias y todo eso, que los indígenas que estaban siendo sometidos para, para construir esos templos, en sus ratos libres tomaban unos brebajes calientes llenos de hierbas. Lo que pues, los españoles dijeron, esto es té, qué chingonería, denme mi tecito. Y eh, pues exigieron a, a toda la, la, la comunidad de prehispánica que pues, les prepararan té todos los días de su vida o su estancia ahí para pues, tener un rato de de calma paz y pues un buen tecito caliente no le viene mal a nadie así que pues fue empezando a forzar a los indígenas para que prepararan los brebajes que ellos se preparaban pero pues a modo ya de de, de sirvientes no así que un día uno de los indígenas que aparte tenía un poco de conocimiento de chamanismo chamanismo es un poco brujería este Prepara los tés habituales diarios y llega con esta figura. Él la fabrica en su casa. Llega con esta figura, prepara los brebajes, se los da, y todo el ejército español sufre de como una intoxicación horrible. Decían que les quemaba el estómago, bien cabrón, o sea que, que sentían como fuego adentro del estómago. El té los llevó a un envenenamiento masivo y eh, pues en realidad fue que este chamán los envenena hace esta figura y hace la conexión con un culto hacia sus dioses para decirles que eh, pues que lo, lo, lo perdonaran que era una manera de, de sacrificios, pero que él estaba sacrificando en masa por el bien de su pueblo, y pues es ofrendado a un dios. Así que esta figura se les empezó a aparecer a todo el, el, el ejército español entre alucinaciones y pesadillas, y pues obviamente les cayó la maldición del dios del té, así es como lo nombraron después, porque. Eh, en los relatos dicen que, pues, que esta estatuita era quien, quien se les aparecía a todas esas personas en agonía cuando sentían que el, el estómago estaba por explotar, salía esta figura. Así que eh, los relatos decían que. Pues si tú no le rindes el culto necesario a esta figura y vas a tener la maldición, la misma maldición que, eh, que llevó a aquel ejército español a morir por un envenenamiento de té. Así que dicen que cada vez que te vayas a tomar un té ofrendes, hagas una reverencia a esta figura y digas que eh, pues que todo está bien, que ese té solamente es para calmar tu, tu ansiedad o tu antojo y no para pues terminar con alguna la vida de alguna de las personas, ¿no? Así que pasaron muchos años esta figura ha ido de manos en manos, ha cambiado de dueño, a, pero dicen que tiene que tener siempre una referencia o una especie de post pues, de ofrenda con el té así que por eso es que trae una bolsa de té ya no es antigua esta ya es un poco más nueva porque ha ido pues avanzando con el tiempo cada que tomes un té tienes que hacer una reverencia a al dios del té así se le ha nombrado no se sabe exactamente cómo se llama esta figura pero eh, pues bueno es la leyenda del rey del té así que si tú tienes esta pieza y tienes la fortuna de comprármela vas a tener que agregarle algo que lo tenga contento una pequeña ofrenda que tenga que ver con tes y hacer una reverencia con tu tecito decir dios del té me voy a chingar este tecito que me va a caer bien chingón y es todo así que esta es la historia chingones pásenla bien perrón que tengan un fin de semana excelente y recuerden que ya tenemos nueva sección donde me muestran los juguetes más feos que tienen en sus colecciones o en sus vidas. Yo soy un amante de todas esas figuras horribles. Yo les puedo decir, este espantoso, está súper culero, pero es una pieza increíble. Créanlo que yo las admiro bastante. Así que si ustedes tienen una pieza muy culera en su colección, pues mándenme un, un videito en manera horizontal, mándenmelo a mi mail. Y pues yo aquí les, les haré referencia a esta nueva sección que son los juguetes más piteros, a la cual yo denominé piteros mundiales porque quiero que la palabra pitero viaje por todo el mundo, ya que no lo puedo hacer yo por el momento, así que pues ahí estamos en contacto. Nos vemos, bye.